todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en todos estos periodos históricos y en otros también, para nosotros resulta muy relevante y muy importante de recrear. Y también hay una idea de que recordando todos los errores que se pudieron cometer, hay alguna oportunidad de que en el futuro no volvamos a caer en lo mismo. In Chile, there is an army of reenactors dedicated to studying specific events that occurred during World War II and replicating them with Hollywood-like accuracy. Mi nombre es Sebastián Labra. Soy recreador histórico hace aproximadamente 6 años. Generalmente soy el teniente de la unidad a cargo de la recreación. Me he encargado muchas veces de revisar el equipo, tener que revisar a la gente y muchas veces también tener que coordinar maniobras como lo que ustedes pueden ver en los mapas. La exactitud histórica es muy importante, sobre todo porque nos estamos recreando situaciones que vivió alguien, que hay veteranos, porque por respeto a ellos tenemos que hacerlo bien. ¡Oye, fire! ¡No se crucen por el tiro! Para organizar una recreación, lo normal es primero escoger un momento histórico o una batalla, una actividad que queremos recrear. Después buscamos una locación que sea acorde a eso y definimos qué uniformes son los que corresponden. Para conseguir los uniformes, yo creo que es una odisea en un país como Chile. La mayoría hay que mandarlos a fabricar o importarlos un poco de todas partes donde vayamos encontrando las piezas necesarias. While the reenactors vary in age, background, and occupation, they are joined together by their mutual interest in history. Bueno, son muchas las cosas que se pueden rescatar en ese caso, pero principalmente dentro de una de las aristas que podemos rescatar es el tema de la historia, ponte tú, de las batallas. Muchas veces uno las conoce, pero al vivirlas propiamente tal, uno conoce mucho más directo del personaje. Así que me voy a entender. Bueno, emocionalmente también te hace colocarte en los zapatos probablemente la persona que tuvo que pasar por eso.